soy Álvaro Rodado, el fundador de Aquí en la Solana. Bueno, quería deciros un par de cosas. Van a ser unos días de tristeza, de emoción, porque no vamos a tener a esos familiares cerca. O simplemente porque han fallecido terriblemente por esta pandemia, COVID-19. Voy a contar un poquillo el resumen de este 2020. Sin alargarme mucho. Este 2020, para mí y para este programa, el que fundé yo el 22 de julio del 2016, el que nunca hubiera imaginado que podría haber pasado todo lo que ha pasado este 2020. Yo estoy súper contento de todos vosotros, porque he visto mi canal o mi programa crecer poco a poco. Y eso me sienta muy, muy bien. En 2020, a principios, en febrero, cuando dije que, o comuniqué al equipo de que iba a poder cumplir uno de mis objetivos, que es que este programa, al ser un programa de festejos de la Solana, pues hacerlo también de noticias. Añadir algo más. Cumplir uno de mis objetivos. Y lo cumplí. Febrero de 2020, estrenamos la sección conocida como la voz de la Solana. En marzo apareció esta terrible pandemia COVID-19. Apareció de la nada y me fastidió mucho a mí y a todo el programa, al igual que todos vosotros y vosotras. Pero en especial a los medios, a los pequeños medios que están formándose, que están creciendo, como es este programa. Este programa lleva desde el 2016, como decía al principio. Y es duro ver que tu programa va bajando. Es como, como decíamos en la entrevista en Radio Horizonte, La Solana. Es muy fácil subir. Pero hay que mantenerse. Hay que mantenerse porque al igual que subes, bajas. Y lo difícil es mantenerse. Pues para mí, para todo el equipo de este programa, de Aquí a la Solana, ha sido difícil mantenerse al no tener material, al no tener esa famosa Semana Santa, la Semana Grande de Aquí a la Solana, esa famosa inauguración de la feria que tanto nos alegra, tanto a los peques de la casa como a los mayores, o esa romería procesión de venida de la Virgen de Peñarroya. Para mí me dolió mucho. En Semana Santa hicimos esa famosa recuperación de esa Semana Santa del año 2017, al igual que lo hicimos en la inauguración de la feria del 2017 con la compañía y la colaboración de José Luis Salcedo. Para mí, cuando empezó a conocerse Aquí a la Solana por más gente, por más medios, a mí me dijo, a mí lo que yo sentí en ese momento cuando yo vi esa noticia redactada por mi compañero Aurelio Maroto en la página web del Ayuntamiento, al día siguiente escucharla en Radio Horizonte, a los pocos días ver una noticia redactada similar a la del Ayuntamiento en revista Ayer y Hoy o en Lance Digital, a los pocos días verla en la televisión de Leganés, en esta, nosotros, nuestro estudio está aquí en Leganés, en Madrid. Este estudio, como veis, como, si escuchasteis la entrevista de Radio Horizonte, La Solana, este es nuestro estudio, es la terraza de mi casa. Por eso hoy he querido adornarla un poquito, con unos decorados, con unas luces, porque Aquí en la Solana es un programa humilde y me siento muy orgulloso de haber fundado esto. Porque al igual que yo cumplo los sueños, veo que la gente lo cumple. Que veo un programa humilde, que un programa
Piquiño. Un programa que actualmente en Facebook estamos triunfando con más de 550 seguidores. Que en YouTube tenemos más de 180 seguidores. Y que en Instagram estamos creciendo poco a poco. Ya decía antes, para mí, aquí en La Solana es muy importante. Para mí, es como dije en Canal 2000 o en Radio Horizonte. Mi sueño es tener un programa dedicado a mi pueblo. Porque quiero agradecer a todos y a todas, vosotros, vosotras, por las buenas personas que sois. Por ese amor, por ese arraigo que tengo yo a La Solana. Y que ojalá en un futuro pueda vivir allí. Y que pueda que este programa se emita allí. Que sea ya un programa diario y no un programa de festejos. Que sea un programa chulísimo. Que pueda cumplir ese sueño. Ese sueño lo estoy cumpliendo día tras día. Año tras año. Gracias a todos vosotros y vosotras, los que estáis ahí, delante de esta pantalla. Cuando dije que me lo comunicamos en las redes sociales de que aquí en La Solana se iba a tomar unas vacaciones, me sintió muy mal. De decir, no tengo material. Tengo que darme unas vacaciones. En septiembre, creo que fue, comenzamos la campaña La Solana en tu móvil con la colaboración de Foto Digital Hambre. Una empresa excelente. Y que estamos teniendo muchos días éxito en Facebook con las imágenes de Juan. A que le agradezco. Aquí, en este estudio, le agradezco un viernes. A ver cómo lo digo. Cada viernes se lo agradezco a él. Porque aquí en La Solana se sigue manteniendo. Va en esta línea. Va en esta línea. Lo decíamos en Radio Horizonte. Es muy fácil subir. Pero lo importante es mantenerse. Yo me siento muy orgulloso de nuevo con todos vosotros, porque yo estoy cumpliendo un sueño y me siento genial. Para acabar, me gustaría desearos una feliz Navidad y un próspero año 2021. Me gustaría añadir también allí que el año que viene, en el año 2021, cumplimos 5 años. 5 años de misión. Y lo vamos a celebrar a lo grande. Tendremos algo ahí muy especial. Todavía no puedo decir nada. Es muy pronto para decirlo. Hay nuevos proyectos. Muchos proyectos que ojalá y que en 2021, con esos 5 años de este programa, lo pueda cumplir. Pero ¿sabes lo importante? ¿O sabéis lo importante? Que lo pueda cumplir con la compañía de todos vosotros y vosotras, los solaneros y solaneras. Me encanta mi pueblo, me encanta este programa y me encanta hacerlo para todos vosotros y vosotras. Porque ya lo he dicho antes, este programa va en homenaje hacia vosotros y vosotras. Muchas gracias, de verdad. Este 2020 ha sido duro para muchos por la pérdida de familiares, de personas cercanas, pero para mí no podría decir que ha sido un buen año, pero sí puedo decir que ha sido más o menos un año constante, un año mitad bueno y mitad malo. Me alegro un montón. De nuevo, feliz Navidad y próspero año 2021. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros estoy cumpliendo un sueño. Muchas, muchas, muchas gracias. Un saludo y nos vemos el año que viene. ¿Dónde?
aquí, en La Solana. Así que un saludo y nos vemos. Adiós.